Usted dice que es la huerta oficial de Chile, la Feria de los Valledores, el centro de abastecimiento más grande del país. Y sabe usted que también el tercero de América Latina. Claro, pero sus administradores no están contentos con ello, quieren crecer, planifican desarrollarse. El entretenido mundo de los Valledores en la crónica de Felipe Vicencio. Zanahoria, beterraga, lechuga. La mejor parcela es esta. Yo creo que el pulmón de Chile, porque abastecemos todo en verdura, en fruta. Aquí todo se tranza, todo se negocia. Es una suerte de bolsa de comercio, un mercado bursátil, pero verde. Desde alcachofas hasta pomelos, la fruta más sabrosa y la verdura más fresca pasa por este lugar. Es la Feria Los Valledores, algo así como la huerta oficial de nuestro país, rica no solo en su oferta, sino también en historias de sacrificio y esfuerzo. Aquí la palabra horario casi ni existe. Este centro de abastecimiento funciona prácticamente todo el día, pero su hora punta, su momento de mayor ajetreo, es en la madrugada cuando camiones de todas partes de Chile llegan a vender sus productos a comerciantes de ferias, almacenes y restaurantes. Un estilo de vida obligado para los 1.400 camioneros que ingresan al día. Paulo Vera lleva más de 30 despertando de noche y durmiendo de día para ganarse la vida. Un sacrificio que no afecta a su matrimonio. También hay que hacerlas temprano las tareas, si no, también la vieja le puede pegarle los cuernos. La tengo cerquita así, No, si la ando saliendo ahí, si yo soy medio cachú. Ese es el esfuerzo que todos acá están dispuestos a hacer. Con 40.000 personas que circulan diariamente por estos patios, esta es una oportunidad de negocio. De hecho, el 90% de las frutas y verduras de la región metropolitana se comercializan aquí y el 70% a nivel nacional. Cifras que convierten este mercado en la tercera central de abastecimiento más grande de América Latina. Tenemos de todo, tenemos hasta farmacia. Acá hay espacio para todos, incluso para los que nada tienen que ver con el comercio. Es que aquí cualquiera puede ser un personaje de culto. Es el caso de Coco Liso, que con 71 años patina como si fuera niño. Se gana la vida disfrazándose y haciendo reír a los trabajadores con sus chistes y a veces gracia sin mucho sentido. Me hace un orgullo a mí, sí, eso sí. Porque se ríen, pues, hijo. Sí, lo más lindo es entregar una sonrisa, pues, eso sí es importante. Eso es lo más importante, o sea, lo que le da la importancia a los mercados. Que la gente con ese sacrificio que tienen de estar de las 3 de la mañana a las 7 de la tarde, siempre eso lo van tomando con humor, con las tallas. Ya, pues, chiquillo, aquí tengo la frutilla, la frutilla. No hay ningún viejito rico para venderle. El humor y la picardía son condimentos esenciales para que esta cocina gigante funcione. Paola lo explota a la perfección en un mundo claramente competitivo y masculino. Detalles que ella sabe aprovechar. Ya, mi amor, mira el filete que le tengo acá. Ahí, ahí, ve, ahí. A 3,5 para usted, a 3,5, con bandeja y todo, con ropa y todo, mi amor. Oiga, mi amor, oiga. Pero venga a ver el filete, pues, mi amor, miren. ¿Cómo va a ser tan cara? Están más frescas que yo, mi amor. Sí, pues, parece que sí, ¿eh? Sí. Estos viejos hay que pescarlos del cierre para que me vengan a comprar. Aunque en cámara no le compraron nada, Paola vendió todo su stock. Es que los precios acá son para volverse locos. Los limones, que en supermercados están casi 900 pesos el kilo, acá están a 400. Lo mismo pasa con la lechuga, las papas, qué decir del zapallo italiano. Todo acá cuesta la mitad que en el mercado tradicional. Los que se están haciendo en la América son los primeros en traer los melones para esta temporada. La fruta a nivel nacional, el que ha viajado fuera y se va a comprar una fruta que es carísima, aquí la fruta es barata. Es un mundo de sorpresas, de historias, de sacrificios, pero también de oportunidades. Un sitio con 40 años de edad y el próximo año pondrá en funcionamiento otras 5 hectáreas. Un punto de negocios que revela una de las fortalezas de Chile, que somos una potencia alimentaria. Todo esto queda demostrado en la Feria Los Valledores, algo así como la despensa más importante de nuestro país, que recién al amanecer comienza a relajarse.